operando con la intención de pues lograr llegar con la mayoría calificada al momento en que entre en funciones el Senado de la República, la Cámara de Diputados y desde luego la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Le van a faltar dos o tres senadores, pero si nos vamos a lo real, creo que no les debe faltar ni uno. Pues vamos a esperar a ver qué dice el INE, que no ha generado la proyección de los pluris. Sacó la de los diputados, pero la de los senadores no la han dado a conocer, y aguas, porque estos son mañosones los de el INE. Ahí están las lenchas, recordemos que están los súbditos de Lencho, Lorenzo Córdoba Vianello, que ahora dice que se debe interpretar el asunto de la sobrerrepresentación. No, son los pluris. ¿Cuál sobrerrepresentación? Son los diputados y senadores de representación proporcional. Pero bueno, sí, Adán Augusto ya habla con senadores del PRI para que se sumen a su bancada y avisa que Sheinbaum no irá contra Alito. Eso habrá que verlo, porque Alito va a perder hasta el modito de andar, que ya lo perdió, pero bueno, creo que va a seguir en caída libre. El futuro titular de la JUCOPO busca apoyos para que Morena tenga mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Bueno, la mayoría absoluta ya la tiene, ¿eh? La mayoría absoluta es el 50% más uno, más bien la mayoría calificada. Adán Augusto López Hernández ya cabildea sobre la bancada del PRI del Senado para hacer la invitación a que los legisladores salten a Morena y abandonen al tricolor. Partido sumido en una crisis interna, tanto por el resultado de las elecciones como por la intención de Alejandro Moreno Cárdenas de resistir en la conducción del partido. En estos intercambios, el ex titular Segob descarta una tesis que circula por lo bajo en el PRI, que Claudia Sheinbaum, desde Palacio Nacional, encarcelará a Alito y esto dará paso a una renovación del PRI ya con otros perfiles, que tampoco es descartable, porque Alito Moreno pues nada más tiene el apoyo de Norma Piña y eso no le va a bastar. Esta percepción va de la mano con otros movimientos, como la exhibición en las últimas horas de la casa donde vive Alito. No es una casa, es una residencia. No exenta, debe decirse, de ciertas excentricidades. Pero Adán Augusto rechaza que eso vaya a suceder y de ahí cimenta su retórica. El PRI con Alito no tiene destino y es mejor saltar hacia Morena. En las semanas que siguen a la elección presidencial, se mencionó la posibilidad de que Alito reformara al PRI como un partido más afín a la 4T y que de esta forma se sumara a la coalición encabezada por Morena como un partido satélite al estilo del Verde o del PT. El problema es que Andrés Manuel López Obrador no suelta el hecho de que Alito se reunió con Norma Piña antes de las elecciones y ese cuestionamiento hace complejo que el dirigente ensaye un acercamiento a la estela oficialista. No tiene mucho para dónde correr Alejandro Moreno Cárdenas, ¿eh? Si nos vamos a la realidad de lo que pasa actualmente en el espectro político, el PRI no tiene mucho para dónde correr y Adán Augusto no creo que tenga mayores problemas para pues encarar lo que es el proceso electoral. El proceso ya de trabajo en la Cámara de Senadores. ¿Qué es lo que se puede esperar? Pues una ruptura ya cantada desde hace unas semanas, cuando Alejandro Moreno Cárdenas anunció que se reelegiría y dijeron, no, pues eso no está bien. Pues claro que no está bien, pero es un partido al que le han permitido todo. Beltrones, uno de sus brazos fuertes, está en contra de la reelección porque él también quiere su parte. Dulce María Sauri está en la misma. Beltrones rompería con el PRI y se sumaría a Movimiento Ciudadano en el Senado. Nos cuenta que Dante Delgado ya habría comenzado su acercamiento con Beltrones, aunque también hablan de lo que sería en su momento un bloque plural, como el que tiene, bueno, el que tenían Álvarez y Casa, que finalmente se quedó en el PRD, y este señor Madero que se fue de vuelta al PAN, bueno, todos esos que usted conoce. Según los comentarios, uno que podría brincar de las filas del PRI a las del Movimiento Ciudadano es el exdirigente Manlio Fabio Beltrones. Según los comentarios entre legisladores y el exgobernador de Sonora, está a punto de romper con el PRI por culpa del dirigente nacional Alejandro Moreno, y que además es un viejo amigo y aliado de Dante Delgado, líder del Movimiento Naranja. Pues es que Alito ya no tiene nada que perder, ya perdió todo, hombre. A eso habrá que sumarle, nos recuerdan que a MC le hace falta un senador para poder conformar como bancada,
pues los resultados electorales le otorgaron 4 escaños cuando necesitan al menos 5 para ser grupo parlamentario, esto en la Cámara de Senadores. El acercamiento de Dante habría empezado apenas se desvelaron los desacuerdos de Beltrones con la relación de Alito y podrían llegar a buen puerto antes de que inicie la legislatura el próximo 1 de septiembre. El 1 de septiembre es la fecha en la que arranca la nueva legislatura, ya con la composición actual, que pasa esta conformación de la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, por la narrativa que trae, en este caso, ya trae la derecha de que es una tranza, que eso no se debe permitir, que no es así, bueno, todo lo que hemos visto, y que el Poder Judicial y que no se toca, una serie de acciones que tendrían que ser definidas respecto a esa situación. Alito Moreno, y el presidente no va a soltar este tema, no lo va a soltar, se lo aseguro, y no lo va a soltar no porque no quiera, sino porque es una realidad que Alito se reunió con Norma Piña. Por cierto, el Poder Judicial de la Federación, sí, tan de capa caída que acaban de soltar a un Yunes Márquez, a otro de los Yunes millonetas, que por 10,000 pesos. ¡Ah, qué caray! 10,000 pesos ni para los chicles. Norma Piña es millonaria en dólares, en dólares. Seguramente le quitaron el problema que traía por 10,000 pesos. No, eso cuesta mucho más caro. Pero precisamente por esa situación, y aparte porque se quieren agandallar los famosos fideicomisos, pues ya están advertidos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, están advertidos también quienes se encargan de vigilar las cuentas bancarias, la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre este asunto, porque no vaya a ser, si son magos, vayan a desaparecerlos. Lo que están llevando a cabo es que ya se están repartiendo los fondos del fideicomiso. Es eso. Así es. Para que cuando se lleve a cabo la reforma, si es que se aprueba, ya no tenga dinero el fideicomiso. Así es. Sí, eso corresponde revisarlo a Hacienda, pero más que nada al Poder Legislativo. Es un asunto que debería de atender con urgencia, porque tardan mucho, no vaya a ser que resuelvan dentro de 2 años, la Auditoría Superior de la Federación, que depende del Poder Legislativo, de la Cámara de Diputados. Investigar eso, a ellos les corresponde. Si es legal que estén repartiendo los fondos, a lo mejor es legal que utilicen esos fondos para los trabajadores del Poder Judicial. Si no lo es, pues tiene que intervenir el Poder Legislativo. Servir también para ver a quiénes incluye, porque siempre utilizan a los trabajadores, ¿no?, como parapeto. Pero los que se llevan más son los altos funcionarios. Si hay un fondo, una cosa es lo que pueda recibir de ese fondo un trabajador de base, un oficinista, los proyectistas, que son los que trabajan, y cuánto puede estar recibiendo un juez. Bueno, eso es lo que tienen que vigilar, que dónde van a quedar esos fideicomisos. La Auditoría Superior de la Federación sí que depende del Poder Legislativo, tiene que estar atento porque, y bueno, creo que Pablo Gómez debiera estar muy atento al flujo de capitales, de billetes, porque acaban de soltar a uno de los Yunes, es cierto, Yunes Márquez, que está en
allá en la Florida, que anda por allá en Miami, que está atendiéndose. Oiga, y luego viene y paga una... Cabrón, es que qué pena, dan pena ajena. Viene y paga una fianza por 10,500 pesos y lo dejan libre. Y dice Piña que ya no fue. Pues no, que fue una jueza. Pues son los mismos. ¿Quién da las órdenes? ¿Quién da las órdenes? Pues ellos. ¿A poco Piña no es la mera machín del mismo Consejo de la Judicatura Federal y de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación? Nada se le pela, todo aquí, todo vale billetes. Esos son los que hemos tenido en el contexto de lo que es una, pues, un poder judicial corrompido hasta la médula. No, y luego, mire, es cierto lo que dicen aquí en el chat, y luego que le impusieron una multa grandota a Xóchitl Gálvez, 32,571 pesos para ella. Además, los partidos del PAN, PRI, PRD también fueron sancionados con 10,857 pesos cada uno. Eso costó esta ofensa a nuestra virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Muchas gracias por alusiones. Pues yo le podría decir una co-candidata, ¿verdad? Porque no es cierto. Ella como jefa de gobierno sabe que los usos de suelo los da la Ciudad de México. ¿Por qué no los demolió? Entonces, de aquí en adelante, narcocandidata. Electo Chigalves por alusiones. Pues yo le podré... Cállate, brutarga. Bueno, ¿dónde anda esta mujer? Por allá vendiendo gelatinas allá en el Zócalo. No. La brutarga anda paseando por el país. Dice que la dejan quedarse en las casas. Yo no la dejaría a mi casa, no, porque es peligrosa. Es gente de esa que no tienes mucha confianza en meter a tu casa. Bueno, a todo esto, y a tono con lo que viene, ¿pueden frenar la mayoría calificada? No. Que Adán Augusto López Hernández haya empezado a moverse, es normal. No, la Xóchitl tiene muchos millones, hombre, el PRI, el PAN, el PRD. Pues al PRD ya hasta le liquidaron todo, ¿no? Le quitaron lo que tenían que quitarle. Al PRI, pues tienen que quitarle esa lana. Pues son 10 mil pesos, no es nada. Para Xóchitl Gálvez, 22 mil pesos, 32 mil pesos, pues no es nada. Es una empresaria que factura. Díganos de las tranzas con el cártel inmobiliario, los cambios de uso de suelo que señala. Eso lo hizo el cártel inmobiliario del PAN, del PRIAN, allá en la Ciudad de México. Estamos enterados de todo. Que todavía no le caigan la voladora. Yo digo que sí van a meter a la cárcel a varios, ¿sí? Varios van a caer en desgracia en este próximo gobierno. De mí se acuerda. Si el presidente es Cherry, comparado con el que viene, pues ya tenemos a la virtual presidenta electa, que no se va a dejar de nadie, ni de Trump. Ya le mandó decir, no ande con tonterías.